Valora Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo el te acompañará que con los pies en la tierra y que caminar. Y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está el radio. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, ven conmigo. Hoy quiero compartir con mis hermanos y amigos cómo enfrentar esta ansiedad, esta angustia que a veces nos está oprimiendo el corazón. Dice la Organización Mundial de la Salud que cerca del 4% de la población padece de ansiedad, pero ciertamente estos datos se incrementan después de eh, iniciada la pandemia y que pasa y pasan los meses sin ver cambios. Entonces es importante que sepamos cómo enfrentar las crisis de ansiedad y los ataques de pánico, para aquellos que ya han llegado a vivirlos, que es una situación, dicen que es desesperante, ¿no? La sensación de que ya se van a morir, de que algo gravísimo les está pasando, es desesperante y es una crisis de pánico como consecuencia de un trastorno de ansiedad que se ha venido gestando en el tiempo. Quédate conmigo, estoy muy contenta de poder hablarte desde el corazón. Saludo a toda la familia de Fanflix. .mx que sube estos contenidos a su plataforma. Me encanta la plataforma de Fanflix y recomiendo que todas las familias la tengan. ¿Por qué? Porque en Fanflix se selecciona lo mejor de los contenidos, lo que va con nuestros valores, lo que nos hace pensar aspiracionalmente en ser mejores. Eso está en Fanflix. Tiene programas extra extraordinarios para niños, adolescentes, jóvenes y adultos y es de verdad una plataforma de gran bendición para la familia. Estamos, la familia está bajo ataque. Toda la mentalidad eh, pro aborto, toda la mentalidad LGBT, todo esto que va realmente a cortar de raíz el don de la familia para el mundo está creciendo de una forma impresionante. Hay mucho presupuesto para que avance todo esto. Y es muy triste que los seres humanos lleguen a decir que el aborto es un derecho, por ejemplo, o muy triste que la familia debe ser redefinida y no fortalecida. Esto está pasando. Por eso es importante que nos preparemos a defender a la familia y es muy bonito estar preparados. El que conoce que puede haber algo mejor, aspira a lo mejor. Recuerda esta frase, nadie aspira a lo que no conoce. Y conocer el valor de la familia y todos sus efectos positivos para el desarrollo de la persona es una bendición. Hoy vamos a platicar sobre un tema que está afectando ya a muchas personas. Decíamos en el principio del programa que la Organización Mundial de la Salud dice que normalmente un 4% de la población padece crisis de ansiedad. Todos experimentamos ansiedad, absolutamente todos. Un pequeño porcentaje lo vive de una forma ya eh, enferma, digámoslo así, ¿no? Eh, hay de esta población que normalmente el 4% hay un incremento debido al tiempo de pandemia y que no se puede definir nada, no se pueden hacer planes definitivos porque hay una gran incertidumbre. Esto aumenta la ansiedad. Y hay santos como San Francisco de Sales que decía que después del pecado el peor mal es la ansiedad. Así es que es muy bueno abordarlo. La ansiedad la vamos a experimentar todos, pero la forma en que la manejamos hará una gran diferencia entre unos y otros. La ansiedad es un mecanismo de tu cuerpo por el cual responde en el momento del peligro. Es bueno que suceda porque con la ansiedad ocurren cambios físicos y emocionales que nos permiten dar respuesta ante el peligro. Se acelera el corazón, hay sudoración excesiva, las palpitaciones a flor de piel, la, la, las terminaciones de la, del cuerpo frías, ¿no? Por la vasoconstricción que ocurre, eh, puede haber dolores de cabeza, en fin físicamente hay cambios en nosotros la presión se sube y eso habla de que estamos frente a un peligro y de alguna manera todo nuestro cuerpo se prepara para enfrentar el, el peligro eficazmente podemos correr podemos hacer la huida podemos contraatacar cuando todos estos mecanismos de defensa del cuerpo se ponen en operación para ayudarnos a enfrentar un peligro el problema es cuando cuando esto ya no es sano cuando el peligro no existe sino solo en mi mente. Hay algo que me, que me llena de ansiedad que no es un peligro real, sino más un peligro que mi mente enfrenta como tal, o mi, mi mente lo lo ve como tal, lo califica así: este es un peligro, tengo un gran peligro, voy a reprobar el examen, no voy a poder hablar en público, voy a hacer ridículo en tal parte. Entonces hay un peligro imaginario. Y todo el cuerpo, el cerebro no distingue realidad de fantasía, todo el cuerpo se prepara para enfrentarse al peligro. El problema es que no existe realmente y tú te sientes tan mal que cuando le das importancia a todo lo que estás sintiendo y sientes que te quieres morir, entonces se hace como un círculo vicioso. Entre más miedo tengo a lo que estoy sintiendo, más se incrementan los síntomas y más me asusto. Hay muchos que se van al hospital por una crisis de ansiedad. Algunos ya son propiamente un ataque de pánico, ¿no? Me voy a morir, siento que me voy a morir. Bueno, hay muchas personas que han enfrentado crisis de ansiedad y ataques de pánico con muy buenos resultados. Hay quienes dicen, yo tiendo a tener esta crisis de ansiedad, no lo he podido superar por completo, pero he aprendido a vivir con ellos. Ya sé que viene la crisis, ya sé que durará 15, 20 minutos, y después puedo recuperar la calma. Hay recomendaciones que todos podemos hacer para solucionar estas crisis, pero lo más importante, familia hermosa, es que sepamos que esto es un reto que podemos enfrentar. Si yo hago un mal manejo de mi ansiedad, yo puedo agravar estos problemas o simplemente puedo manejarlos, manejarlos de manera adecuada, de manera que yo sé, he tenido una, una pequeña crisis, pero estaré bien en 15, 20 minutos más. Y yo voy a seguir adelante. Acuérdate, nadie aspira a lo que no conoce. Cuando tú ya conoces que lo que tú tienes son crisis de ansiedad, no es un ataque al corazón, porque si sí hay una sensación de opresión en el pecho, hay una sensación de angustia, que ya les he dicho, la palabra angustia viene de angosto. Cuando sientes que te ahorcan y no puedes respirar, es experimentar angustia, ¿no? Y todos estos son parte de lo que es propiamente la ansiedad. ¿Cómo se debe manejar? Bueno... Vamos a platicar acerca de lo que ya la, la comunidad científica nos comparte. Hay un libro que te quiero recomendar. Al ratito lo voy a subir a mis redes sociales. Les recuerdo el número para marcar, para estar pendientes de este programa. Ya veo que muchos me están escribiendo a través de Facebook y se los agradezco enormemente. Mi bendición, mis oraciones con ustedes. Pero además me pueden dejar un mensajito en el WhatsApp. Márcame a WhatsApp y déjame mensaje escrito o hablado. Hay que marcar más 52. 331-563-5744. Lo repito, más 52-331-563-5744. Es el número de WhatsApp donde me dejas mensaje hablado o escrito y yo estoy aquí para, para compartir contigo, para responderte. Si alguno tiene un testimonio que dar sobre cómo ha superado su ansiedad, sería muy bueno que lo compartieran hoy porque la buena noticia es que estos cuadros pueden ser totalmente sanados. Lo peor que puede pasar es que ya manejándolos se reduzcan al mínimo los estragos que hacen en ti. Entonces, la buena noticia es que esto existe, hay una operación a nivel de todo tu cuerpo, hay una respuesta en todo tu cuerpo que es tiene que ver con una química cerebral, no es solo con tu voluntad, no es solo que digas, "Ya le voy a echar ganas, ya voy a salir", no es suficiente. Hay una bioquímica cerebral involucrada y eh, el, como hemos hablado tanto de la serotonina y todo eso, tenemos que ayudarle. Tenemos que aumentar eh, la cantidad de vitamina D en nuestro cuerpo, mejorar nuestra alimentación, como lo vamos a ver enseguida. Pero a ver, la buena noticia, tus crisis de ansiedad, tus eh, ataques de pánico pueden ser totalmente sanados. El saber que esto no trae la muerte, no deja secuelas, no te va a quedar algo en el cerebro. Es, son momentos que se viven intensamente, pero que después no te van a dañar. Esto ayuda mucho a bajar la ansiedad. El simplemente saber que de esto no te vas a morir y que esto no te va a dejar ninguna secuela. Es algo que tienes que aprender a manejar, básicamente a nivel de conocimiento. Este libro muy bueno se llama Adiós, ansiedad, de David. Bears, me parece, ahorita te voy a dar exactamente David Burns, como de, caliente, de calor, ¿no? David Burns escribe un libro que se llama Adiós Ansiedad. Muy buen libro con excelentes recomendaciones. Muchas veces la sola lectura de este libro permite que la persona salga adelante. Y él, a través de la te terapia cognitivo-conductual, se ha dado cuenta lo importante que es eliminar de nuestra mente pensamientos tóxicos y darle, alimentarla con pensamientos vitamina. Esto va a ayudar muchísimo. Por eso, educar a nuestros hijos con una correcta cosmovisión de la vida es fundamental. Si a nuestros hijos le estamos diciendo, inyectando el miedo, la incertidumbre, la zozobra, estamos mal, vamos de mal en peor, esto no ayuda en nada si él de pronto tiene un brote de ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel mental nosotros fortalecemos o reducimos el, el miedo, el temor, la angustia. Entonces, ahorita que estamos en pandemia, muchas familias, la conversación en la familia es de miedo, de incertidumbre, de, eh, de ansiedad, ¿no? Y este tipo de conversaciones no están ayudando a nuestros hijos a tener resortes que les permitan mantenerse de pie en el momento de las crisis. Es momento de aprender mucho sobre resiliencia esta preciosa capacidad de estar de pie frente a las problemáticas y levantarte después de una crisis tremenda es una virtud que se puede cultivar entonces vamos en casa a tratar de alimentar más nuestros pensamientos vitamina y a eliminar los pensamientos tóxicos todo aquello que te dices acuérdate que todos tenemos un diálogo intrapersonal, intrapersonal. yo me platico a mí misma la vida, la realidad. La realidad es la que es, pero yo me la cuento. La forma en que yo me la cuento me va a llevar a vivir más estresada, más ansiosa o menos. Entonces es muy importante aprender a contarnos la realidad de manera que nosotros nos sintamos en posibilidad de enfrentarla, no como víctimas. No te digas a ti mismo, a ti misma... No se puede hacer nada, el mundo está de cabeza, estamos bajo el control de algunos que quieren controlarnos y transformar el mundo, eh, eh, no hay nada que hacer. Ese tipo de pensamientos te envenenan y tienes que aprender a decir a estos pensamientos, te despido, no quiero pensar negativamente, no me sirve, no me alimenta ni el alma, ni el corazón, ni la mente, ni nada, y despido mis pensamientos negativos. ¿Te acuerdas que estuvo con nosotros el padre Nibardo Quesada recientemente? Eh, y nos explicaba la palabra de Dios del domingo, ¿no? Y nos decía que nosotros podemos decir como Jesucristo, en el nombre de Jesús, cállate y sal de mí, cállate y sal de mí. Y esta es una gran idea porque es un, un recurso espiritual para ayudarnos en algo que tenemos que trabajar emocionalmente. Llega el pensamiento tóxico, tú te das cuenta que está siendo negativa, es que qué vamos a hacer, es que la delincuencia avanza, es que qué barbaridad, qué injusticia, es que nos están manipulando. Cuando tú te caches así, generando angustia tú solo, tú sola, tú le dices a tu pensamiento: vete, en el nombre de Jesús, cállate y sal de mí. Le dices a este pensamiento, a este espíritu negativo dentro de ti: en el nombre de Jesús, cállate y sal de mí. Es una, es una ayuda sobrenatural que puedes usar y que va a ser muy, muy eficaz. ¿eh? En el nombre de Jesús, cállate y sal de mí a todos los pensamientos tóxicos. Y bienvenidos los pensamientos vitamina. ¿Cuáles son estos pensamientos? Todos aquellos que te dejan en postura de actuar, todos aquellos que te hacen sentir seguro, segura de ti misma que vas a vencer, esos pensamientos ayudan. A lo mejor humanamente hablando, ahorita estás bajo el influjo de la ansiedad y sientes que verdaderamente no puedes, pero tú alimentas tu mente con tus pensamientos. Si tú, además de sentir que no puedes, le dices a tu mente es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, tú no estás ayudando, ayudándote a ti mismo a salir adelante. Vamos a ayudarnos de todas las formas posibles, de la manera integral. Por supuesto, cuando tu crisis avanza mucho, es muy bueno que visites un terapeuta. El psicólogo te va a ayudar al manejo de tus pensamientos, te va a ayudar muchísimo. Si tú no puedes avanzar a través de estos videos, a través de la biblioterapia, que son buenos libros de autoayuda, hay muy buenos libros de autoayuda. Por ejemplo, este que te estoy recomendando hoy se llama Adiós Ansiedad, de David Burns. Burns al ratito se los voy a subir, la imagen y todo a mis redes. Eh, estos libros ayudan mucho. ¿Por qué? Porque a nivel cognitivo, o sea, a nivel de conocimiento, tú estás alimentando tu mente con herramientas que te hacen capaz de superar tus dificultades. Y es buenísimo alimentar la mente así. Por eso elegir lo que ves, lo que oyes, lo que cantas, es fundamental para reducir la ansiedad. Si tú estás padeciendo... Estos es crisis de ansiedad con cierta regularidad, ya llevas más de seis meses así. Y además, hoy oyes todas las noticias negativas de todos los días. Escuchas un montón de videos de fake news que están asustando con teorías conspiranoicas. Eh, te llenas de, de, de cosas negativas. Ves las malas noticias, ves películas donde hay mucha violencia. Eh, escuchas cantos, canciones que, que te aceleran el corazón. Todo esto no está ayudándote al manejo de la ansiedad. Entonces tienes que empezar a hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. ¿Qué hay que hacer de manera diferente? En tu ambiente ya empieza a elegir lo que dejas entrar a tu mente, a tus oídos, a tu vista, a tu corazón. Entonces, recomendación para mí fundamental, que es una ayuda sobrenatural, ten música de alabanza en casa. Ten música de alabanza en tu auto, en casa, en donde tú te encuentres el mayor parte del tiempo. Canta alabanzas al Señor, porque es palabra de Dios. Dice: es en cadenas y se rompen las cadenas, se abren las cárceles cuando alabas a Dios. Acuérdate de aquella cita bíblica en donde Pablo y Silas están presos y dicen que oraban al Señor, cantaban alabanzas y de pronto vino un temblor, las cadenas se cayeron, los candados se abrieron y hubo liberación total en oración y alabanza quedamos li liberados y por otro lado claro hagamos eh, apoyemos a los cantantes católicos fantásticos que los hay que están creando música de primer nivel y que a veces compramos todos los discos que nos hacen bien y no compramos discos católicos o nos suscribimos a spotify y a todos estos medios que hoy podemos obtener música católica te recomiendo de corazón, si tú eres una persona que sufre crisis de ansiedad o ataques de pánico, una de las cosas que debes cambiar a tu alrededor es tener música de alabanza, cantar música de alabanza, aprender música de alabanza. Te lo recomiendo de corazón. Luego, ver en la televisión, en, tu, en tus dispositivos, ver cosas positivas, eh, eh, películas aspiracionales. Las vidas de los santos, cómo nos alimentan muchísimo. Ver vidas de santos a través de las pantallas es una gran bendición. Y toda aquella película que llene de entusiasmo tu corazón. Cantar canciones positivas, la de color Esperanza, por ejemplo, ¿no? Saber que se puede, creer que se deba, pintarse los... Eh, bueno, ya te la sabes la canción, es preciosa y hay que... Buscar esa música positiva, propositiva. Ver películas aspiracionales con buenos finales. Es muy triste estar viendo tantos temas oscuros. Incluso en pantalla todo es oscuro. Que se está manejando demasiado las emociones, pero emociones inconclusas que no logran metas. No, La, los famosos animes que están haciendo tanto daño a los jóvenes. Son cosas que tenemos que eliminar de nuestro ambiente, no. También a nivel personal, ser personas de virtud. Ser personas con rutinas saludables, levantarnos temprano, hacer ejercicio es fundamental, es buenísimo. Alimentarnos a la mente, dejar tanto carbohidrato, tanta comida chatarra que nos está llenando de, de basura, cerebro de pan, hay un libro ahí muy interesante. Nos está llenando de basura la mente, no nos ayuda en nada. Necesitamos alimentar nuestra mente, como con triptófano, con omega 3. Eh, cambiando nuestra alimentación algo mucho más saludable todos lo sabemos más verduras más legumbres eh, más hoja verde en nuestra alimentación y eh, menos azúcar y carbohidratos son cambios fundamentales en nuestra alimentación eh, re, tener mejores rutinas de actividad y de sueño tratar de no dormir en el día para dormir muy bien en la noche a veces no duermes toda la noche tienes un sueño tremendo y de día estás durmiendo que a cada rato eso se cambia poniéndose las pilas y diciendo, de día hago mi rutina. Te recomiendo tener tu horario. Muy tempranito me levanto, 6 de la mañana, recomiendo la, los primeros 60 minutos, distribuirlos en tres eh, eh, grupos de 20 minutos. 20 minutos de ejercicio vigoroso, que te dé energía, que te haga sentir vital. 20 minutos de oración de meditación, de concentrarte, qué quieres de mí, Señor, entregar tu día al Señor, decirle que lo amas, que lo adoras, que lo necesitas, que quieres ser sus manos, sus oídos, sus ojos, 20 minutos de oración y 20 minutos para planear tu día. A veces tenemos demasiadas cosas que hacer y no nos damos tiempo de organizarnos, lo cual nos estresa más y nos da más ansiedad. Entonces, no digas, no digas yo no tengo tiempo de ponerle gasolina al coche porque se va a quedar parado. Bueno, si no le pones gasolina a tu mente, a tu corazón, van a dejar de funcionar sanamente. Esos 20 minutos de oración son fundamentales y 20 minutos de planeación de tu día, de tu semana. Entonces, la primera hora, te levantas temprano, 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de oración, 20 minutos de planeación de tu día, ¿no? Esos 60 minutos van a ser una maravilla y van a ser un cambio grandísimo en tu vida diaria. Y en esa planeación ya tienes un horario. Siete baño, ocho desayuno, nueve misa, diez eh, pendientes del trabajo, y te organizas tu día tal hora comida, tal hora descanso. Date un tiempo para ti, un tiempo de déjeme solita, quiero descansar. Este tiempo lo puedes usar para orar, para estar en presencia de Dios, para leer algo que te relaje, para ver una, una película, algo que, que te llene de, de, de optimismo, de positivismo. y es un ratito de descanso que es muy bueno. Y eh, tener una rutina en tu día es fantástico. Ponerte una hora para irte a la camita. Tengas o no sueño, te vas a la camita y tratas de conciliar el sueño, regularizar tus ciclos de sueño. Eh, es súper, súper, súper importante. Si para esto necesitas buscar ayuda profesional, búscala. Para la gloria a Dios, hay muchos eh, asesores y psicólogos que están contigo y que te pueden orientar muy bien. Yo recomiendo mucho los de Valora. Hay, ahora sí que el que tengas cerca, el que tengas confianza, el que te recomienden, adelante. En Valora somos un grupo de asesores en acompañamiento. Eh, hacemos acompañamiento y asesoría familiar. Tenemos una capacitación muy especial y estamos a tus órdenes. Ya te voy a dar también un ratito más un teléfono de Valora donde nosotros trabajamos por amor. Nuestras cuotas son de recuperación muy cortitas. Si alguien no puede pagar por favor no se va de valora no se va porque estamos para servir entonces eh, buscar esa ayuda sí es fundamental también verdad hacer estos cambios te van a ayudar muchísimo si además para poder lograrlo necesitas ayuda búscala sin miedo voy a compartir contigo un artículo que me encantó en donde hablan de cómo San Francisco de Sales nos da una receta para manejar la ansiedad y me ha encantado porque San Francisco reconoce bueno los grandes santos también han tenido que lidiar con sus emociones. No te sientas bicho raro o que ¿qué me está pasando, estoy volviendo loco, nada de eso, eres un ser humano normal. Si tienes crisis de ansiedad, lo único que tienes que aprender es detectarlas y enfrentarlas. Eh, la ansiedad, acuérdate, cuando nos enfrentamos a un peligro, nuestro organismo se prepara para defenderse o para huir. Es decir, nuestro organismo se prepara para sobrevivir. Es un mecanismo natural del cuerpo, es bueno que exista. Qué bueno que está ahí, nos protege realmente. El problema es cuando los peligros son imaginarios y yo me asusto. Eso agrava las consecuencias. Hay un incremento de la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo incrementa, la tensión muscular, la piel se pone fría, hay incremento de presión arterial, hay una sensación de mareo, hay náusea, muchas cosas más. Todas estas sensaciones eh, se aumentan, las sensaciones psicológicas. Eh, hay una sensación de miedo, muchísimo miedo, pánico, sensación de que en ese preciso momento te vas a morir. Una cosa muy fuerte. Quien lo vive de verdad es un pequeño infierno de unos minutos, pero muy fuerte. La raíz de la ansiedad para San Francisco de Sales, me gusta lo que dice, dice, es un deseo excesivo de ser liberado de un mal presente o de adquirir un bien esperado. Deseo excesivo. Él descubre que ahí está la raíz. Yo quiero que se acabe esto ahorita, o bien quiero que se me dé esto otro ahorita. Los que quieren un novio, quieren un hijo, quieren pasar un examen, quieren tener ya el trabajo, etc., tienen, tienen tendencia a desarrollar crisis de ansiedad. ¿Y qué nos dice? Este artículo está muy bonito, se llama ¿Tienes ansiedad? Aquí un consejo de San Francisco de Sales para calmarte. Es un artículo que publica Aleteya, otra página de Internet que te recomiendo mucho conocer, con excelentes artículos de formación integral. Muchos de estos artículos alimentan mis contenidos que después yo te comparto a ti. Entonces te recomiendo mucho visitar Aleteya, aleteya.org, una página en Internet que eh, nos ayuda a crecer integralmente desde nuestra fe, es una página católica, muy en comunión con el Papa Francisco. Y, eh, y hay muchos artículos de gran bendición. Este en particular me encantó para compartirlo contigo. Es muy breve y dice así. Es bueno saber que incluso aquellos que se destacan en la santidad tienen que luchar con sus nervios. Es verdad. Y es que a veces, no importa lo que hayamos hecho para evitarlo, la ansiedad nos supera. Puede ser la ansiedad pasajera de ver la lista de cosas por hacer está desbordada. O los plazos inminentes puede ser algo más serio que requiere una asistencia profesional, por supuesto. Pero sea cual sea el tipo de ansiedad que tú puedas estar experimentando, es consolador saber que incluso los santos tenían este problema. Esto es lo que San Francisco de Sales recomienda para evitar la ansiedad y encontrar la paz. Dice San Francisco, no subestimes el problema. La, con la única excepción del pecado, la ansiedad es el mayor mal que puede pasar a un alma. Probablemente ya sepas que la ansiedad es un problema, pero puedes pensar que a Dios no le importa mucho porque le importa más que evangelices, que cumplas con tu deber, que reces. Después de todo, muchos decimos, es que yo debo preocuparme más de los demás que de mí mismo, ¿no es cierto? Pero San Francisco no estaría de acuerdo y Dios tampoco. Nuestro Señor ordenó que amemos a los demás, así como como a, como a nosotros mismos. O sea, Dios dice primero Dios sobre todas las cosas y el amor a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere que amemos a los demás, desde luego que sí, amándonos también, amándonos también a nosotros mismos. Entonces, si yo tengo un problema de ansiedad, yo lo debo atender por amor, por amor a Dios, a los demás y a mí misma. Cuando estás ansioso, amarte a ti mismo significa hacer lo que puedas para remediar la ansiedad. No significa ignorarla en la creencia errónea de que a Dios le importa poco. Él quiere que tengamos alegría al hacer su voluntad. Y dice San Francisco, si nuestro corazón está conmovido y turbado internamente, pierde la fuerza necesaria para mantener las virtudes que había adquirido y los medios para resistir las tentaciones del enemigo. Estamos llamados a ser virtuosos, estamos llamados a ser la mejor versión de nosotros mismos, pero si nuestro corazón está lleno de ansiedad, perdemos la fuerza necesaria para ser fieles a este fin para el cual fuimos hechos. Si bien es natural concentrarse en las circunstancias que causan la ansiedad, San Francisco cree que la causa puede ser más profunda. Para él, la raíz de la ansiedad es un deseo excesivo de ser liberado de un mal presente o de adquirir un bien esperado. La ansiedad surge cuando deseamos algo demasiado. Nuestros deseos son buenos, pero a veces pueden ser demasiado fuertes. Lo que causa ansiedad es este deseo excesivo. Este punto es crucial porque convierte en la ansiedad en algo sobre lo que podemos tener control. Aunque no siempre se sienta así, la realidad es que podemos tener control. Cuando empiezas a reconocer que tu corazón está ansioso, dice San Francisco de Sales, busca a Dios antes de hacer cualquier otra cosa. Tráelo silenciosamente a la presencia de tu corazón y somete todos tus afectos y deseos a Dios. Señor, estoy viviendo esto, tu divina voluntad lo permite, yo te lo entrego. Lo primero es, ve al que todo lo puede, ve. Y aquí hay cuatro pasos para recuperar la paz. Primero, Traer tu corazón a la presencia de Dios. No es una fórmula mágica, pero si seguimos estos cuatro pasos, la ansiedad va a disminuir gradualmente. Respirar hondo. Es muy importante saber respirar. No hiperventilar. Cuando estás ansioso, respiras así en cortitos y te hiperventilas, te llenas de oxígeno. Por eso conviene ponerse al que tiene una crisis de ansiedad, ponerle una bolsa de plástico y que respire. Su, propia, su propio dióxido de carbono que va a bajar el nivel de oxigenación que ha sido ahí de, de sobra en este momento en el organismo. Entonces, bolsa de plástico y respirar su propio eh, dióxido de carbono. Primero, pide la ayuda de Dios. Señor, tú lo permites, yo lo acepto, te lo entrego. Ven a mí. Dos. Resuelve no hacer nada en lo que tu deseo insista hasta que tu mente haya recuperado la paz. En este momento respiro hondo, eh, Señor, me pongo absolutamente en tus manos y este tema está en tus manos, tú sí tienes control, no yo. Entonces, resuelve no hacer nada hasta que estés más tranquilo, hasta que hayas recuperado la paz. Claro, si hay algo que no se puede posponer, se hace, ¿no? Si tienes que correr, si es un peligro inminente, bueno, se hace. Pero normalmente en una crisis de ansiedad, cuando el peligro es más, está en tu mente, entonces respiras hondo y sueltas. No voy a hacer nada, Dios está en control. Yo no voy a hacer nada, Dios está en control. Cuando tenga paz, sabré qué hacer con mucha más sabiduría. Número tres, trata de verificar la corriente de tus deseos con calma, con calma. A ver. ¿Qué me está pasando? ¿Qué, ¿Cuál es el miedo que me está llevando a sentir este tormento? Pensar que no podré con el examen, pensar que voy a subirme a un vuelo, creer que ya me van a correr del trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? Trata de pensar qué hay atrás de lo que sientes. Acuérdate, antes de cada sentimiento hay un pensamiento. ¿Qué hay atrás de esto que estoy sintiendo? Tengo un miedo atroz, tengo miedo a no ser suficiente hacer el ridículo, ¿no? ¿Cuántas veces es eso lo que tenemos? Tengo miedo a, a no dar el ancho en lo que esperan de mí, mi esposo, mis hijos, eh, la gente que en este momento espera algo de mí. Entonces, respira hondo y, y date cuenta cuál es el pensamiento detrás de lo que estás sintiendo. Una vez que lo detectas, tú puedes hacer mucho. En el cuarto punto, revelas la causa de tu ansiedad y luego eliges platicarlo con alguien. Que pueda ayudarte a manejarlo. Tu director espiritual, tu mejor amigo, tu mamá, eh, un profesional, ¿no? habla de esto. Cada vez que yo tengo miedo de quedarle mal a mis hijos, de perder el trabajo, eh, para mí eso es lo peor que me puede pasar. Siento que yo no valgo nada. Me dan ganas de morirme, me dan ganas de no existir. Hablar de esto es terapéutico, hablar de esto es saludable. Entonces. Estos son los cuatro pasos que nos recomienda eh, San Francisco de Sales. Pero a mí me encanta e en donde él encierra el verdadero origen. Y el verdadero origen es un deseo exagerado de tener algo ahora o de que se quite ahora. Un deseo exagerado. Deseo excesivo de ser liberado de un mal presente o de adquirir un bien esperado. Pero es un deseo excesivo y lo quiero cuanto antes. Entonces, cuando yo me doy cuenta... Que las cosas no tienen que ser como yo quiero. Las cosas son como son. Y en la medida en que yo fluyo con ellas y las acepto, en esa medida entra la paz nuevamente en mí. Lo que rechazas se convierte en tu enemigo. Lo que rechazas se convierte en tu enemigo. Entonces... Si tú estás rechazando, no quiero sentir esto, no quiero sentir esto, va a crecer, te va a atacar más fuertemente. Mejor respiras hondo, te pones en presencia de Dios, Señor. Este momento de angustia lo estoy experimentando y tú lo permites. Y si tú lo permites, yo lo acepto. Esto va a pasar, Señor. Ven conmigo para vivirlo por los próximos minutos. Sigues respirando muy hondo, sigues respirando muy hondo. Y empieza a oír música de alabanza, a recordar en tu mente todas esas promesas de Dios que están en las Sagradas Escrituras. Saber que Él está con nosotros. El Salmo 23, el Salmo 27. Es empezar a traer esta palabra de Dios que nos llena de la certeza de que no estamos solos. Yo estaré contigo, dice el Señor. Y fíjate, algo que, que Cristo vivió cuando experimentó ansiedad, angustia, dicen que él estaba en el huerto de los olivos, sabía lo que venía, sabía que lo iban a apresar y que iba a sufrir el dolor humano más in, inefable que puede experimentar un ser humano, ¿no? Lo más fuerte él lo iba a experimentar y lo sabía. Y estaba tan angustiado que incluso se narra que sudaba gotas de sangre. La, la ciencia médica demuestra que cuando estamos en un nivel de estrés muy, muy fuerte, nuestros vasitos capilares se rompen y en efecto sudamos sangre. Cristo estaba en este nivel de angustia, de ansiedad. Y dice la palabra de Dios, entre más angustia sentía, más intensamente oraba. La oración es poderosa. La oración, no la sueltes, no la dejes de lado, no lo digas, es que rezar no sirve, rezar es lo que más sirve. Y poner los otros medios también. Pero rezar es la base, es la roca. Ora, Dios mío, esto que estoy sintiendo es un pequeño infierno. Me, me siento devastada, ya sé que no me voy a morir, ya sé que va a pasar, ven y acompáñame. Si tú lo estás permitiendo, por algo será. Yo no tengo el control, Jesús, tú lo tienes. Pongo en tus manos esta situación. Y empiezas a pensar qué es lo que he pensado que me ha hecho sentir así. Y entonces a lo mejor fue una noticia, ¿no? Te dijeron, eh, te habló el doctor y te dijo, "Tiene que hablarme el lunes porque tengo que decirle algo." Y tú ya estás pensando seguramente sí, tengo en el corazón, seguramente sí, ya llegó el cáncer que yo esperaba, seguramente. Y ya te empiezas tú solito a sugestionar y a generar con todos estos pensamientos todas estas sensaciones que incluida la química bio o bioquímica cerebral te están trayendo esta, este dolor tan indescriptible. Tienes que saber qué va a pasar, que no te vas a morir, que no hay consecuencias estratosféricas de esto, que lo vas a poder manejar cada vez mejor, que las crisis de ansiedad son normales todos los seres humanos las tenemos, pero un 4% de la población, y probablemente más ahora con esta pandemia, no han sabido manejarlo de forma adecuada y entonces se van, crecen hasta eh, las, las crisis de pánico, ¿no? que son muy serias, son muy fuertes, pero que no te matan. Muy importante que lo sepas. ¿Vale? Saber actuar a tiempo. Quiero despedirme de mis amigos de la plataforma de Fanflix que nos acompañan a este punto y que Dios les bendiga. Ustedes saben que pueden encontrar todos los episodios desde el corazón en el momento en que gusten en esta plataforma fanflix.mx. Hasta pronto, familia de Fanflix. Y yo me quedo con toda la familia de, de Valora Radio que están participando, para gloria a Dios, mucho y muchísimo. Que bueno, hay algunos con... Con este, me dice alguien, no hay que normalizarlo, ¿no? No, la, la crisis de ansiedad y la crisis de pánico no es normal, por supuesto que no. El experimentar ansiedad es universal, es un mecanismo de defensa del cuerpo ante el peligro, eso es universal, todos podemos experimentar ansiedad. Ahora, la respuesta que demos es lo importante. Si yo tengo una respuesta sana, si me tranquilizo, respiro hondo, me pongo en manos de Dios, sé que esto va a pasar, ningún problema. Pero si yo no me sé controlar, sino que con mi reacción me pongo en serio peligro, eso es una crisis no normal, no común, no deseable y hay que buscar ayuda. Me voy a ir a, a todas sus preguntas y comentarios. Que Dios los bendiga. Les mando un fortísimo abrazo. Me dice Eugenia, saludos Lupita desde Tuxtepec, Oaxaca. Muy buen día. Saludos, tenemos un grupo de jóvenes ahí en Oaxaca, dos grupos de jóvenes que se llaman Jóvenes en Acción y hacen muchísimo bien. Eugenia, saludos hasta allá, Lupita. Yo quiero tomar el seminario. Creo que ya se llenó, mi querida hermana Lupita González, creo que ya se llenó, pero de todas maneras, pregunta, al ser virtual, yo estoy solicitando a la universidad que nos permita ampliar el grupo. No sé si se pueda, pero la que sí sabe muy bien es Carla Paola, te voy a dar el teléfono de Carla Paola. Por favor, déjenle un mensajito escrito. Un mensajito escrito en este número. Más 52-331-555-0534. Este es el número de Carla Paola. Más 52 331 0534 0534. Pregúntale a ella, espero que se dé la oportunidad. No lo sé. Me dice Lupita González, yo quisiera tomar el diplomado. Sí, ojalá, pero lo que pasa es que nos han dicho que se cerró, pero pueden preguntar todavía. Lupita, Dios te bendiga, te iluminan, sigue iluminando. Me encantaría tener una plática contigo. ¿Cómo puedo hacerlo y, y pagarte? Fíjate que yo trabajo por amor, bendito sea Dios, estoy en un apostolado que se llama Valora. Hay muchísimas personas que quieren platicar conmigo. O practicar con un psicólogo orientado en Cristo, ¿no? Como lo hago yo. Somos 60, 60 asesores familiares, mi querida Laura, y no nos damos abasto. Yo te pido que llames a Valora para hacer una cita conmigo o con quien pueda. Somos muchos. Eh, ciertamente, yo quisiera a todos responder, pero sí, estoy saturadita, no me da la vida. Entonces, no seas malita. Pídele a Mari Paz una cita y ya sea conmigo o con cualquier otro asesor, todos tenemos la misma formación. Todos nos reunimos para, para nuestras, eh, nuestros casos y la verdad es que es una gran bendición. Te voy a dar el número más 52, 33, 1, 425 4586, más 52, 331-425. 4586, llámale a Maripaz y pídele una cita con quien esté disponible. Que los 60 somos de Cristo y los 60 trabajamos por amor a Dios. Elsa, buenos días, Lupita, gracias por todo lo que nos enseñas. Dios te proteja siempre, igualmente para ti. Mi Dios te bendiga, me dice gracias. Carelia, a mí la menopausia, la baja de hormonas me causó ansiedad. Sí, puede haber algunos eh, aspectos médicos, de tiroides, hormonales, de vitamina, sí y todo eso es bueno que lo revise un médico, es decir, cuando tú sientas ya estas crisis de ansiedad con cierta frecuencia, conviene que visites un médico internista, un médico general que pudiera ver otras causas de tipo hormonal, por ejemplo, y una vez descartadas, entonces buscar la ayuda psicológica, y a veces es los dos, es una ayuda interdisciplinaria. Entonces, ahora sí que lo que corresponde, hermanita, Estelita, bendiciones Lupita también para ti. Marta ¿Cómo se maneja la ansiedad para ayudar a tu esposo en cuanto al manejo de la alimentación? Sí, a veces por ansiedad comemos mucho, es uno de los trastornos que se vienen, o comemos poco, o tenemos otro tipo de trastornos aliment alimenticios como los vómitos y todo lo demás. En estos casos, sí, bonita, que se deje llevar por un especialista, que acuda a un especialista, a un psicólogo, y le ayude a controlar esos atracones, ¿no? Que se dan a veces por ansiedad. Hay siempre temas de fondo. La ansiedad es el síntoma de una problemática, de un niño herido en su infancia, etc. Entonces, es muy bueno, hay que bajar el consumo de alcohol, de café, y muchas veces los que tienen ansiedad consumen más alcohol, café, cigarro. Esto no les ayuda, mantiene viva la ansiedad. Entonces, buscar la ayuda profesional es importante. Elizabeth, a mí me quiere, trato de no asustarme y estar tranquila y se me quita. A mí me quiere asustar, me imagino trato de no asustarme y estar tranquila y se me quita. Elizabeth, tú estás haciendo un trabajo eh, mental muy bueno. Res, seguramente respiras hondo, dices, puedo con esto, voy a vencer y claro, se quita. O sea, va a estar, al, algunos expertos dicen que dura 15 minutos más o menos un, un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, saber que se va a quitar, que no me voy a morir por esto, que voy a aprender a manejarlo. Rosa. A veces yo tengo ese problema, me dan ataques de pánico, me da pánico los espacios cerrados, si te falta el sientes que tu corazón se te va a explotar. Te da mucha desesperación. Estoy en el proceso de saber detectarlos y controlarme. No siempre trabaja y hay que recurrir a las pastillas, pero ahí vamos poco a poco. Sí. Ya ya que estás con ayuda médica, a veces los médicos te dan ansiolíticos y vale la pena consumirlos. No es toda la solución. El ansiolítico te va a ayudar muchísimo para bajar los síntomas de la ansiedad, pero además hay que hacer un trabajo de las razones por las cuales te da la ansiedad a nivel psicológico. Mi ayuda fue la pasiflora, muy bien, Carelia, y aplicar tratamiento hormonal. Rezar me ha ayudado. Gracias, Carelia, por lo que nos dices. En efecto, si se trata del periodo de menopausia, o de cualquier otro desorden hormonal ver al, al ginecólogo es muy importante muy importante rezar me ayuda, claro que sí pasiflora, pasiflorina claro que sí, remedios naturales para mantenernos tranquilas y eh, la visita al médico perfecto, Imelda me dice, buenos días Lupita gracias por tu apostolado, te pido oración por los difuntos, más que todo por sus familiares, claro que sí saludos hasta las ángeles, hermanita mía te quiero muchísimo, Sonia yo la superé Yes, yes, esto me gusta. Superar las crisis de ansiedad es posible, lo podemos lograr, no se queda para siempre. Si tú te preparas, sales adelante. Muy bien hecho, Sonia. Dios te bendiga. Carelia, es peor cuando pareces del corazón y sentir un ataque lo empeora doble. Sí es verdad. Tú nos estás hablando de síntomas. Luz María, buenos días y gracias por tu apostalado. Gracias a ti, Luz María Aviña Rivera. Mi tocallita, Dios la bendiga porque siempre nos comparte temas muy buenos que nos ayudan mucho. Gracias. Y vaya, nosotros ahorita, por pandemia, tenemos que enseñar a nuestros hijos a pensar positivamente, porque estamos en una situación en que nos volvemos nosotros ansiosos y lo estamos transmitiendo a los hijos. En este momento, eduquemos a nuestros hijos a saber tener pensamientos vitamina, eliminar pensamientos tóxicos, a ver siempre en las dificultades de la vida verdaderos retos a superar. Decirles a los hijos, somos campeones. Si Dios nos da estos retos tan grandes, es porque creen en nosotros y los podemos superar. Entonces, decir este tipo de palabras en casa es fundamental. Rosita nos dice: Buenos días, Lupita. Dios te bendiga. Tengo una hija que sufre de ataques de pánico. Hasta hace dos años afrontó sus miedos a las personas. Era muy insegura. Hoy es otra. Gracias a Dios cambió sus pensamientos negativos. Mi esposo también padece de ansiedad y le compré ese libro. Adiós, ansiedad. Muy bueno, recomendable. Ayuda mucho. Dios la bendiga. Gracias, Rosa. Me encantan sus testimonios porque es como Dios confirma. Esto va, esto funciona, esto hazlo. Bien, voy a subir al ratito a mis redes la portada de este libro para que puedan conseguirlo. Adiós, ansiedad, de David Born, Burns. David Burns, adiós, ansiedad. Estelita, Lupita Rodríguez, mira. Lupita Rodríguez, te mandamos un beso, te queremos, eres tocaya, y Dios quiere que sanes tu ansiedad. Puedes, puedes. Con las ayudas adecuadas, préstate, ábrete. A veces no pedimos ayuda. Muchos dicen, yo no voy al psicólogo, no estoy loco. El, el psicólogo no atiende a un loco. El psicólogo te ayuda a comprender tu conducta y te da herramientas para vencer los pensamientos tóxicos, alimentar los pensamientos vitamina, combatir las conductas nocivas y preferir cultivar las conductas que hacen bien. Entonces, la ayuda de un psicólogo es muy buena y nosotros como Grey Católica, Grey Cristiana, pues nos gusta encontrarnos con psicólogos que comparten nuestra fe y yo lo recomiendo. Sonia, con ayuda psicológica y mucha fe en Dios. Sí, señor, gracias por sus participaciones y por compartir su experiencia. Tony, Lupita, buen día. Este medio que ha tomado control en nosotros es porque nadie se ha tomado el tiempo para educar, para un buen morir. Bien, todos tenemos ese miedo de morir, pero tenemos que entrar en nuestra realidad que algún día tendremos que morir y que más que aprovechar este tiempo para prepararnos y que más que aprovechar este tiempo para prepararnos para ser mejores seres humanos y dejarnos de preocupar por algo que algún día sin duda llegará, nuestra partida. Al morir pasamos por la muerte de la inmortalidad a reinar por siempre. Bien dicho, mi hermanito, tienes toda la razón. Ya no puedo más ver más de tu mensaje, Tony, pero tienes toda la razón. Y yo ya hice un programa muy bonito en el que hablamos de cómo el, el, esta vida es la búsqueda de Dios. La muerte es el encuentro con Dios. La eternidad es la posesión de Dios. Y esta pandemia nos tiene que ayudar a pensar más en la muerte. Habíamos dicho en ese programa... Que, que pensar en la muerte nos ayuda a vivir mejor. Hay que pensar en clave de eternidad. Que no sea la muerte la que nos busque, seamos nosotros quienes vayamos al encuentro de ella, pero con una paz. La muerte es la puerta a la vida eterna. Nadie quiere la puerta, pero lo que hay después nos encanta, ¿no? Entonces, pensar en vida eterna es muy importante, Tony, y eso nos hace vivir en clave de eternidad. Te lo agradezco mucho. No hay que tener miedo a morir. Hay que tener miedo a morir en pecado. Hay que estar preparados, vida de gracia. Ya empieza la cuaresma, 17 de febrero, estamos en el mes en que inicia la cuaresma. Les recomiendo mucho que el miércoles de ceniza ya vayamos con esta disposición impactante de 40 días para cambiar mi vida pensando en la eternidad. 40 días para cambiar mi vida haciendo la voluntad de Dios. 40 días para dejar el pecado atrás y anhelar ser santa. 40 días y prepararnos para una buena confesión. Gracias Tony por recordarlo. Horacio, buen día. En asesoría he tenido casos en los que ya tomaban medicamento y de manera increíble, al trabajar con sanación de la infancia, han logrado reducir en demasía la ansiedad y la dependencia del medicamento. Al reencontrarse con ellos mismos, cambian su percepción de la vida. Horacio, te saludo con mucho cariño. Me encanta lo que haces. Horacio se ha preparado con nosotros y es un gran asesor. ¿Quieres hablarle, Horacio? Te voy a dar su número, si Horacio me lo permite, con muchísimo gusto. Miren. Horacio estudió el diplomado en acompañamiento y asesoría familiar y puede hacer un acompañamiento contigo fantástico. Sobre todo porque él en persona ha vivido todo esto: crisis, ansiedad, angustia, una, una adicción al alcohol muy fuerte, a la violencia. Y es un hombre que ha superado todo esto como milagro de Dios. Y él sabe el caminito del milagro. Márcale más 52 triple 3. Más 52 triple 3. 139 0654. Repito el número de Horacio Hernández López. Él es diplomado en acompañamiento y asesoría familiar. Si tú quieres tratar un tema de ansiedad con él, te va a ayudar muchísimo. Llámale más 52 triple 139 0654. Espero que ya lo tengas. Gracias, Horacio. Eres mi hermano y te felicito por todo lo que haces, Flor. Saluditos, Florecito Beltrán, Vero. Hermoso compartir y llena el alma. Claro que sí, Gloria. Lupita, viví ataques de pánico hace unos años por situaciones familiares, muchos intentos de tratamientos médicos sin obtener resultados satisfactorios. Comencé a acercarme a Dios, a ir a congresos, seminarios, grupos de oración católicos. Y ahí entendí la importancia de la oración de corazón. Gracias a Dios y a la oración salí de esa situación que es horrible vivirla, es horrible vivirla. Después de no poder salir de casa sola a ningún lugar, se tiene mucho miedo de salir. Por mucho tiempo, hoy en día estoy libre y feliz. Gloria y gloria a Dios. Gracias, Gloria Torres. Por compartirnos tu testimonio. Soy testigo, hermanos míos, que con fe podemos sanar estos males que están combatiendo nuestra, nuestra angustia, nuestro corazón. Angustia, ansiedad, estrés, depresión, sanados en Cristo, porque Cristo sana, salva y libera. Gracias, gloria y gloria a Dios. Rosita me dice: A mí lo que me ayuda es que lo que leo en la Biblia, los salmos. Mi lectura es siempre libros positivos. Música de alabanza católica. Me gusta mucho mirar tus programas, Lupita, y todos los que puedo de Valora, que yo sé que me ayudarán. Si sí, así es, Lupita, mirar este tipo de películas de los santos me ha ayudado mucho. Rosa, preciosa, gracias por lo que me dices, porque estás confirmando esto funciona y qué bueno que sigas en sintonía con nosotros. Que Dios te bendiga, Rosita, linda. Mari Guzmán me dice: los miedos, sacarlos afuera. Así es. Ah, bueno, esa es parte de la canción, Mari. Que Dios te bendiga y hay que hacerlo. Lorena. Buenos días, Lupita, desde Michigan. Saludos hasta Michigan. Eh, esto está muy bien, más en estos momentos de enfermedad. Sí, Pati, tenemos que manejar la ansiedad porque la vamos a experimentar más en estos tiempos, porque sí hay mucha incertidumbre. Muchos no saben si tendrán trabajo. Muchos no saben de qué manera está cambiándoles la vida y esto genera ansiedad. Eso es normal. Por eso, todas las herramientas que hemos compartido hoy. Mari. Hacer eso fue lo que me ayudó a salir de la depresión. Super Mari. Rosy Torres, mil bendiciones. Claudita Ramírez, también bendiciones para ti. Eugenia Miranda, lo mejor. Eh, Silvia me dice, podrán darme el número de WhatsApp. Lupita, es una bendición escucharte. Dios te bendiga y te siga dando los dones necesarios para seguir compartiendo. Escribe, escríbeme a mi WhatsApp eh, por escrito o, o mensaje en audio. Más 52-331. 563-5744. Emma, Ofelia, Marisa, muchísimos. Voy a leer por último este. Ani nos dice: Después de la muerte de mi papá, sufrí de ansiedad. No sabía qué era. Mi terapeuta, mi querida María Mescoa, que la quiero muchísimo, me dirigió súper bien y me dio una técnica de respiración y de traer a mi mente el lugar donde estaba. Tocar lo que estuviera a mi lado, el sillón, un libro, que me. Des devolviera yo mismo a mi realidad y no dejara mi mente irse y me llegara el ataque de ansiedad. Mi vida cambió y ahora me siento más capaz de salir adelante, aunque las cosas no salgan como se esperaban. Bendiciones. Bien, Ani, muy bien. Eh, la, la ayuda terapéutica es importante y yo recomiendo de corazón también a mi querida María Amescua. María tiene un programa con nosotros precioso los viernes a las 8 de la mañana, Spa para el alma. Precioso y también te doy su número. María tuvo Covid, no sé si ya está de salida completamente, si ya está dando el, 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 terapias ni nada, pero te paso también con mucho gusto su número. Teléfono de María Mesquía, déjale recadito escrito o hablado más cincuenta y triple tres más cincuenta y dos triple tres nueve seis y más cincuenta y 968-5631, de verdad maravillosa. Yo me tengo que ir, hay muchas llamadas y comentarios que yo les bendigo. Eh, les recuerdo: en Desde el Corazón, lunes y jueves, Escuela para Padres. Martes, Biblia con el Padre Nibardo. Miércoles, testimonios, bellísimos testimonios de vida. Este miércoles van a estar los señores Edema los señores que llegaron en crisis emocional por haber perdido a sus familias y el trabajo que están haciendo es sensacional han cumplido nueve años de operaciones y funciones y queremos que bueno, operaciones y funciones y queremos celebrar este miércoles con ellos un testimonio muchos testimonios maravillosos este miércoles en desde el corazón y les recuerdo toda la programación de Valora Radio es de bendición Sintonícenla, quédense con ella la radio por internet que fortalece a la familia y el 13 de febrero haremos una caravana por las dos vidas. 13 de febrero sin salir de nuestros autos. En Guadalajara caminaremos hasta la Minerva en coche, no, con mucho cuidado por COVID. Pero vamos a manifestar que queremos defender la vida, porque en nuestro país y en muchos países de, Latino, de Latinoamérica se quiere presentar el aborto como un derecho. No puede ser un derecho matar a una criatura. Hay que hacer algo, hay que ayudar a las mujeres, estoy de acuerdo, no hay que criminalizarlas, por supuesto que no, pero matar al bebé no es la solución. Somos Provida y lo haremos saber a nuestras autoridades 13 de febrero 5 de la tarde en Guadalajara. En todo el país estaremos organizándonos, pero en Guadalajara ahí nos vemos. Hasta muy pronto, me despido, vamos a rezar el Ángelus por todos, esto fue desde el corazón. Hasta pronto.